No podemos tratar las políticas lingüísticas respecto del español sin pensar en la relación con el portugués y con el inglés, sobre todo en estas últimas décadas donde los procesos de integración regional tienen un peso grande. ¿No es cierto? Entonces, bueno, creo que eso hay que verlo en relación con procesos que se han ido dando. Si pensamos nosotros en la década de los 90, ¿no? La década neoliberal. Se firma el Mercosur, se firman los acuerdos educativos del Mercosur y sin embargo no se enseña el portugués en Argentina, por ejemplo. Lo que ocupa un lugar muy, muy amplio es el inglés y justamente lo ocupa porque se pensaba que se iba a dar la integración continental, el ALCA, con base en Estados Unidos. Cuando asumen los gobiernos progresistas con el nuevo ciclo, se comienza a pensar en la posibilidad de una participación ciudadana en todo el Mercosur, para lo cual el bilingüismo español-portugués es una necesidad. Y entonces, bueno, se toman una serie de medidas, pero después vuelve otra oleada neoliberal, y entonces de esta nueva oleada neoliberal nos encontramos con Macri, que en el debate presidencial propone enseñar el inglés desde el jardín de infantes, o con Bolsonaro y con Temer antes, que anulan lo que era una ley muy importante brasileña, que tenía su equivalente argentino, que era la oferta obligatoria del español en todas las escuelas brasileñas. Es decir, que el proceso, la relación entre el español, el portugués y el inglés está en relación con problemas y luchas políticas. Está en una constante tensión de fuerzas, eso. En una constante tensión. Fíjense que, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que es una integración regional de México, Chile, Colombia y Perú, que se inicia en el 2011. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa? Que esos países, en lugar del desarrollo de un bilingüismo español-portugués, lo que plantean es un bilingüismo español-inglés. Y entonces realizan una serie o toman una serie de medidas destinadas a la socialización de nuestras élites en inglés. Y al mismo tiempo a la enseñanza del inglés en las escuelas públicas, con resultados muy malos, pero de cualquier manera, simbólicamente, eso tiene su peso. Y cuando los gobiernos como los de Macri o como el de Temer asumen, toman la Alianza del Pacífico como modelo. Entonces, la idea de que el inglés tiene que ocupar ese lugar. No somos especialistas en el tema, pero a veces hemos escuchado que la tecnocracia se sirve del inglés, del idioma inglés, para seguir tratando de hacernos prevalecer su cultura. ¿Usted cree que esto es así? Sí, pero lo más importante es lo que yo te decía antes, la socialización de las clases dirigentes en inglés, de muchos sectores de las clases dirigentes en inglés, que generan un tremendo desarraigo respecto de las poblaciones. Eso de que no entienden lo que los otros dicen, que le pasa a Piñera ahora, también no entienden porque su socialización ha sido distinta. Viven un gran desarraigo. Creo que eso es lo importante, ¿no? Por supuesto que toda la tecnocracia actúa en ese sentido, pero lo político es lo esencial. Ahora se están dando una serie de cambios. No sabemos en qué medida eso va a incidir en el espacio de las lenguas. Si va a venir un nuevo impulso a un bilingüismo español-portugués, que es importante porque implica la participación ciudadana en toda el área, por lo menos del Mercosur. Queremos extenderla a Sudamérica, pero por lo menos en el Mercosur, ¿no es cierto? Que permita que el Parla Sur, que había sido construido como un espacio donde los representantes se elegían por voto directo, cumpla realmente su función. Su función de atender también a todas las asimetrías en el espacio integrado, ¿no? Las universidades deben desarrollar, por lo menos, un pensamiento crítico, una mirada acerca de los procesos de integración, una mirada política acerca de esos procesos de integración, posicionarse. Una cosa es si consideramos que uno tiene que construir la patria grande que soñaron los libertadores, o si esto tiene que ser un simple mercado cautivo manejado por las transnacionales. Si pensamos lo primero, el vínculo con el otro es fundamental y la lengua tiene un papel esencial, ¿no? Si no, podemos dejar un liberalismo, podemos decir glotopolítico, que va a llevar a un avance del inglés. Y entonces nos vamos a entender con los otros próximos en el inglés y no en nuestras propias lenguas. Ahora, también la universidad pueden hacer propuestas y las universidades argentinas la han hecho intensamente. Pero bueno, el éxito de esas propuestas dependen también de situaciones políticas.